hasta por 5 minutos sobre la consideración cuarta. Sí. Con su permiso, senadora presidenta. Bueno, ¿no querían escuchar a las juventudes? Escuchen cuando menos a la senadora más joven de esta legislatura, a ver si es cierto. Miren, ya que andan hablando tan a la ligera de dictaduras, permítanme darles una clase de historia universal. Tiene este día 5 minutos de vida y el día de hoy se cumplen exactamente 51 años del golpe de Estado que diera Pinochet en contra de Salvador Allende en nuestro país hermano Chile. Así es que antes de iniciar mi intervención, presidenta, me gustaría pedirle un minuto de aplausos en memoria de Salvador Allende, en memoria del poeta universal Pablo Neruda, en memoria de nuestras compañeras y compañeros de izquierda que luchan en todo el mundo por la democracia, por la igualdad y por el bienestar de los pueblos, presidenta. Se concede un minuto de aplausos por Salvador Allende. Muchas gracias. Continúe, senadora Andrea. Le pediría a la presidenta que repongan mi tiempo, por favor. Adelante, senadora, seremos flexibles al final. Muchas gracias. Aquí están los hijitos y los nietos de Pinochet en esta legislatura. Miren, inicio explicando que la intentona golpista que este Senado de la República vivió hace tan solo unas horas tiene dos claros responsables. En primer lugar, los senadores opositores que se negaron a condenar los llamados al linchamiento y a la violencia de una de sus integrantes. Y en segundo lugar, la señora Norma Piña, que buscó intimidarnos con un supuesto desacato que es ilegal y también inconstitucional. Y como no nos logró amedrentar, mandó a sus subalternos a intentar tomar el pleno de la Cámara de Senadores. Me parece bochornoso que mientras tienen detenida la justicia para el pueblo con su paro, no tengan problema en romper su huelga para dar trámite a esas suspensiones ilegales o para entrar violentamente a detener por la fuerza los trabajos de esta soberanía. ¿Saben que había varios magistrados, como Siri Cedeño o José Manuel de Alba, entre los golpeadores? ¿Saben que el hijo de una senadora del PRI se encontraba alentando esa intentona golpista? La hija de Rosario Robles también se encontraba ahí. Imágenes vergonzosas que recorren hoy los medios de comunicación nacionales e internacionales, dejando claro que como no tuvieron los votos, ustedes le apostaron a la violencia.
Además, vienen a esta tribuna a hablar de autoritarismo, independencia, autonomía, y la verdad es que todo lo que dicen se les regresa como boomerang. ¿Quieren que hablemos de independencia? ¿Será? Porque ya se les olvidó que la ministra presidente de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, organizaba cenas privadas con los dirigentes opositores y con el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en pleno proceso electoral para presionar a magistrados. ¿Quieren hablar de autonomía? Me parece una burla porque todo el país pudo ver cómo se repartían, como si fuera botín, el Estado de Coahuila, los organismos autónomos de Coahuila, el Instituto de Transparencia de Coahuila, las notarías de Coahuila y hasta sus magistraturas. ¿Quieren hablar de sobrerepresentación? ¿Por qué no le dicen al pueblo de México que solamente 4 de ustedes llegaron ganando, el resto llegaron perdiendo? ¿Quién está sobrerepresentado en esta legislatura? Hoy, los dirigentes de sus partidos no van a decir nada sobre esto, porque claro que no. Iban primeritos en la lista plurinominal para poder agarrar fuero. Son esos mismos dirigentes que el día de hoy hablan de que resistieron a presiones y sobornos millonarios, por favor. Todos sabemos que si alguien les hubiera ofrecido dinero para apoyar esta iniciativa, serían ustedes sus mejores defensores, como hicieron en la reforma energética. ¿Quieren hablar de jueces a sueldo del narcotráfico? ¡Qué descaro! Si mientras juzgaban en Estados Unidos a Genaro García Luna, su compañero de partido, por narcotráfico, un juez mexicano estaba liberando las cuentas de su esposa para que pudiera utilizar su dinero mal habido. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para hablar de justicia. ¿O ya se les olvidó que presionaron a los ministros de la Corte para proteger a la familia de Calderón en el caso de la guardería ABC? ¿O por qué creen que Calderón anda en Madrid? ¿Será porque le gusta la paella y el flamenco? ¿Quieren que utilicemos esta tribuna para hablarles a los estudiantes? Y por primera vez tienen una buena noticia. Yo les quiero hablar a los estudiantes. Senadora, querida, si puede terminar. Querido estudiante, quienes ayer votaron en contra de tu derecho a tener una beca a estudiar, hoy quieren contar con tu apoyo. Sí, ellos mismos que te llamaron nini cuando los ninis, fueron ellos que ni te cumplieron ni tenían vergüenza, pero no te preocupes, querido estudiante, porque hoy ni tienen los votos, ni van a poder tumbar esta reforma. Y por último, dicen querer escuchar al pueblo de México. El día de hoy que estamos cumpliendo récord en audiencia en el canal del Congreso, me voy a permitir leerles lo que piensa el pueblo de México. Y con esto termino, presidente. Muy bien, valió la pena mi voto. La reforma va, sí se pudo. A la derecha ni un vaso de agua. Ratas, sátrapas, ¡viva México! ¡Viva el Plan C! ¡Qué tranquilidad me da saber que este es el pueblo de México que va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros! ¡Que viva el valiente, sabio y honesto pueblo de México! ¡Muchas gracias! Solicito a la Secretaría